pues hola, hermosos, hermosas, espero que se encuentren muy bien. Oye, siempre, si no has suscrito a mi canal, vayan ahorita a suscribirse, no olviden tocar la campanita para que hagan notificaciones de nuevos videos que voy a estar subiendo para ustedes. Hacer like, comentar, con mucho gusto voy a hacer lo mismo para ustedes. If you're not subscribed to my channel, you can subscribe right now. Don't forget to press the notification bell so you can get the notification of new videos of being notified, guys. Like and comment, I'll be doing the same thing. Sorry for not vlogging, okay. Disculpen por no hacer videos para ustedes, okay. Estos 3 días, resulta de que, acuérdense que mi mamá estaba muy mala, okay. Estaba muy, con mucho dolor, okay. Y tenía una operación pendiente de la vesícula. Entonces, el lunes lo operaron de emergencia, así como oyen. Y por eso fue la causa que tuve que parar el vlog mes, okay. Estos 3 días, es jueves, okay. 8, entonces ayer nos vinimos de la mañana, ok, para acá a Nogales. Tuvimos que quedarnos 3 días para allá. Le operaron a mi mamá de emergencia, como les estoy diciendo, de la vesícula. Pues como es alto riesgo mi mamá porque ella tiene muchas operaciones, ok, muchas, muchas, muchas en todo su cuerpo. Entonces es alto riesgo, entonces no nos dejaron entrar, tuvimos que quedarnos afuera. Con muchos nervios, ok, orando a Dios que todo le saliera bien. Puro comunicación por teléfono, a mi hermano le hablaron diciendo de que asistentes del doctor allá adentro estaban en el quirófano y pues que iba a ser 1 hora, ok, de operación más o menos, cuando fue 6 horas, ok, entonces sí se complicó porque ya el doctor estando allá adentro en el quirófano. Vio que tenía úlceras mi mamá adentro de su estómago y como todo, bueno, tiene muchas operaciones y tiene muchas cicatrices, entonces todo estaba pegadito, entonces tenía úlceras, entonces lo tuvo que cortar él, ok, tuvo que cortar y coserlo, ok, y tenía que ver dónde coserle. De la vesícula para no abrir las otras cortadas que tenía, de cicatrices que ella tenía. Entonces, pues tuvimos que estar esperando allí, pobrecita mi mamá. Entonces, sí estuvo muy complicada la operación. Entonces, pues esto fue lunes y luego tuvimos martes y miércoles porque, como es alto riesgo, como les digo, el doctor quería ver si mi mamá tenía una reacción. Cualquier cosa, ¿verdad? Ya estaba ahí, como es largo, ok, distancia, por ejemplo, estábamos en Tucson y vivimos en Nogales, entonces la larga distancia y todo, pues está mucho para llegar a Nogales, entonces sí era como 1 hora, 2 horas más o menos, ¿verdad? Llegar, entonces ellos querían que se quedara mi mamá para ver cómo estaba y todo, y como ya ella ya no sentía bien y todo, también para observación, si sí, se quedó otro día más para allá. Y tuvimos que venirnos ayer, bien cansados, la verdad, como ven mi carita, está cansada, discúlpenme, nomás me puse las pestañas y abrí este videito para ustedes. Y pues sí, hermosos, hermosos, esto fue algo inesperado, la operaron muy de volada y pues. Esto pasa, entonces aquí esperando, ok, para que mi mamá saliera y no salía con unos nervios, ya saben, hasta que le hablaron a mi hermano diciendo de que eso, de que ella por eso tardó tanto de salir porque tuvieron que hacerle otra operación, no nomás una, dos, entonces que iba a tener mucho dolor y que pues que mejor nos quedáramos otro día. Por reservación y aparte que mi mamá no se sentía bien, el dolor es muy largo, ok, el camino, entonces ya ella estaba ahí, entonces pues ya ella ya no se sentía bien también, con mucho dolor, ya saben, entonces a cuidarla, ok, un día más y ni modo, ¿verdad? Primero es su salud y ya pues ayer ya nos vinimos despacito, ok, mi hermano pues manejó, mi esposo aquí que se tuvo que quedar, entonces sí, nos vinimos en camino, llegamos, tengo mucho que lavar, la verdad, y entonces pues limpiar y todo, hacer de comida, ¿verdad? Porque mi esposo ha estado él cocinándose, entonces al llegar a hacer mis quehaceres, ya saben, y
y estar al pendiente de mi mamá, a ver cómo sigue estos días, su dolor, ayudarla a caminar, porque pues a ella igual a uno, a todos los que operan, le ponen un tubo, ¿ok? Entonces, para que, para ponerle medicina, ¿no? Entonces, en la vena, entonces la duermen toda y te dan medicinas muy, muy dolorosas, ¿ok? Muy, muy strong, ¿ok? Porque, perdón, porque el dolor es muy doloroso, ¿ok? Entonces, pues a caminar porque te echan gas, entonces tienes que ir tú a caminar para que ese gas se salga, ¿ok? Entonces es muy importante que ustedes, cuando ustedes los operen, perdón, ustedes caminen, no se queden mucho en cama, es mejor también caminar un poco, ¿ok? Le dijeron que no comieron nada, nada pesado estos días. Puro saludable, sopitas, calditos, líquidos, ¿verdad? Y entonces ya poco a poco aumentar. Por ahorita ella está en camita, pobrecita, durmiendo. Entonces acabo de ir a chequearla, pobrecita está en cama. Y con el favor de Dios, ella va a salir de todo, gracias a Dios que pues los nervios y todo salió bien, lo que cabe, y pues ya estamos en casita, ¿ok? Y entonces, para que sepan por qué no hice videos, ¿ok? Estos 3 días tuve que subir esos los que vieron, de nails, de fashion, de cabello, de pérdida, para que no perdiera, ¿verdad? Los días de Vlogmas. Entonces, pues, yo sé que estoy atrasada, pero es buena causa, por la salud de mi mamá y aquí estoy dando la cara, dándoles, avisándoles por qué no hice videos. Es muy importante que ustedes cuiden a los de su casa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando hoy y pues vamos a quedarnos en casita, cuidarnos y estar dándole vuelta a mi mamá a ver lo que necesite y todo. Así que pues espero que les guste, sale un video muy cortito, así que hasta la próxima. Bye bye.